capacidad de montarlas. Uno de los dos, están aquí. Estoy con Guillermo Llenar, teniente alcalde de la Villa de Campas. Hola, Guillermo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Antes de nada, felicitaros porque hacer un campeonato de España de aeromovilismo ya es mucho, ¿eh? Sí, tenemos el honor de acoger en Campos, el club de aeromodelismo, acoger lo que es el campeonato de España, de planeadores, me parece que se llaman. Pero bueno, la historia es que es un evento a nivel estatal y eso para nosotros es muy importante. Desde hace poco tiempo acabaron de sacar todas las autorizaciones, el campo de vuelo tiene todas las autorizaciones de actividades pertinentes y para celebrarlo, qué mejor manera que poder celebrar con todas las garantías un campeonato de estas características. Es que encima se da a conocer el pueblo, el municipio, todo esto políticamente es muy grande, ¿no, Guillermo? Bueno, es siempre positivo, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, también depende del tipo de actividad. Esta actividad es una actividad, digamos, para un público muy, muy concreto, aficionado a esta afición, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, realmente vale la pena para cualquier persona el hecho de ver volar y poder ver que desde un mando a distancia se puede gobernar unos aparatos de estos tamaños, de estas características, y a tanta altura y con esta luz que no se ve nada, pues tiene su mérito, ¿no? Mira, Guillermo, yo creo también en los deportes minoritarios, porque hay muchísima gente que lo hace, aunque no tenga esa resonancia. Claro. Este es uno de ellos. No solo es fútbol o fútbol aquí en España, ¿no? Sí, bueno, el fútbol, vete a saber por qué, tiene toda la mayor parte de la gente detrás, ¿no? Pero bueno, es que se tiene que promocionar todo el tipo de deporte y de aficiones, ¿no? Siempre que no hagan daño a nadie. Yo hace poco con las Olimpiadas que vivimos que pudimos ver en Londres, es el momento que tristemente, hace cada 4 años, nos acordamos o nos recuerdan los medios de comunicación, que siempre dan la comba prácticamente a los mismos deportes. Nos recuerdan que existen muchos otros deportes que el resto del año prácticamente ni sabemos que existen, ¿no? Pero hay unas personas que constantemente se están preparando, están entrenando para llegar a lo más alto en sus disciplinas, ¿no? Y vale la pena saber que existen, no se puede apreciar lo que no se conoce y sobre todo promocionar, difundir esos deportes que son preciosos. Guillermo, ahora llega el 22 de este mes, llega la maratón de noche. Háblame un poco sobre ello. Bueno, es ya tradición esa carrera en lo que es la Feria de Octubre, es decir, de su sobresada. Y bueno, y tenemos la carrera que se celebra el sábado por la noche, pero también hay otros muchos eventos. Hay un evento casi fuera del programa de la feria, que es esta semana que viene, que es el Trobada de Gigants, donde podremos ver unos 30 gigantes de la isla, que se dice pronto, más un grupo de gigantes que también viene de Mataró, de allí de Cataluña, ¿no? Que es un intercambio que hacemos con ellos. Será un evento extraordinario, o sea, para los niños, para los padres, para los mayores, para todos los públicos, es un evento extraordinario que además está lleno de simbolismo y estará completamente acompañado por la música y por el baile típico de aquí de Mallorca, ¿no? Yo creo que bien vale la pena recordar que ese evento existe esta semana que viene y aprovecharlo. ¿Qué día es, Guillermo? Eso es el 13, el sábado 13 de octubre, a las 5:30, se Place Estremoulins, y acaba el recorrido, va por el centro histórico y acaba en, bueno, pasando por delante de la iglesia, después hacia el ayuntamiento y acaba en Camper Ignasi, se Place Camper Ignasi, donde estará la fiesta, ¿no? El baile conjunto de todos los gigantes, la presentación, los obsequios, ball, bellada popular, etc. Guillermo, también hay, te hablé antes del maratón de noche, pero también hay por la mañana coches sin motor, desde aquí también en Campos, ¿no? O algo he oído. Sí, bueno, como nos repartimos, a mí me han destinado aquí hoy me toca estar aquí. Pero bueno, es que no, cada día está lleno de actividades, o sea, si uno quiere ir a todas es imposible.
Y háblame de la feria. De la feria, eso, la feria, como... Bueno, la feria, pues a mucha... Con la situación que estamos viviendo es muy difícil poder mantener el nivel, el número de actividades y la calidad que se ofrece en lo que es la Feria de la Sobrasada, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final se va a conseguir. El programa de actos no desmerece nada el de los años anteriores. Yo creo que hay que invitar a todo el mundo a venir, sobre todo estamos hablando de una feria que es centenaria, la Feria de Octubre de Campos, y que hace unos años se ha especializado con el tema de la sobrasada. O sea, ya pocos productos hay que sean más, que formen parte, digamos, mayor parte de la identidad gastronómica de Mallorca como la sobrasada, ¿no? Es un producto típico de aquí, es un producto delicioso y que sirve, bueno, en la gastronomía no solamente se puede comer la sobrasada con el pan, sino que se puede aplicar a mil recetas. La gente podrá disfrutar de menús en los restaurantes, de una noche de tapas el viernes por la noche con el ingrediente estrella que será la sobrasada. Bueno, hay que venir porque es imposible de explicar todo. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Todos. Efectivamente. Hay que venir todos, sin excepción, ¿no? Sí. ¿Los foráneos también? Claro, claro. No se les quedará, los de aquí ya saben que está, o sea, ahí vienen y sale la gente del pueblo, pero es una actividad totalmente gratuita. Hombre, si quieren sobrasada, la tendrán que comprar en los puestos respectivos, que para eso vienen las empresas de Mallorca a dar a conocer su producto y a venderlo. Pero bueno, habrá degustaciones gratuitas, habrá exposiciones, habrá actos culturales, bueno, de todo. O sea, después un conjunto de actividades paralelas que complementan esa Feria de la Sobrasada. Oye, Guillermo, ¿tú lo pasas bien? Sí. ¿Te diviertes? Hombre, llega a ser bastante agotador el de estar todo el tiempo al pie. No, no es lo mismo visitar que tener que estar pendiente, ¿no? Pero bueno, no nos obliga a nadie, lo hacemos porque realmente sentimos una vocación de hacerlo. Y encantados, o sea, lo que más gusto nos da es ver que la gente acude y participa y disfruta de lo que le hemos preparado. Yo lo veo también así, Guillermo. Son 3 euros. Son 3,5. Gracias. Gracias. Guillermo Dinar, teniente alcalde de aquí, de la Villa de Campos. 30 segundos. El avión, si él ya está dentro del playa, ¿no? Puede romper el avión y no vuelve al playa. Bien. 20 segundos. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ausente, llevando un avión solo. Y arriesgate, una mala toma, lo que sea. Estando dentro, pierdo el aire. Ausente. Aquí. No es un crítico. A ver.